Estem en una nova edició de la Fira Ornitològica d'Intercanvi. En concret, estem en la 6ª edició que se celebra a Aielo de Malferit en aquestes dates. Voleu veure què podem trobar en eixa fira? Ens acompanyeu? Estem ja en la fira i el primer que hem vist han sigut moltes varietats de pardalets. I per a parlar-nos d'aixòs pardalets tenim ací a Miguel. Bon dia, Miguel. Bon dia. Pues mira, ací el que estava comentant el xic este, que la varietat de pardalets que n'hi ha en esta fira pues és una gran quantitat de canaris de color, canaris de postura, que són... La postura es defineix per una forma i el color, pues, el colorit. Entonces, canaris de color, n'hi ha noves varietats canici com el canari jaspe, i en canaris de postura, pues, uno que han tret ara fa poc, es diu el giraldillo sevillano. I a part d'aixòs canaris també es troben periquitos, diamants de gust, diamantets, és el que sol trobar així en esta fira. A més, també podem trobar qualsevol tipus d'aliment o material per a la seva criança. Home, claro que sí, tot això va lligat a la cria en cautivitat d'aquests pardals. Entonces pots trobar, pues, tot tipus d'accessoris, menjars com a pasta, pistes, mistures, i després també, pues, pas nius, que són per criar en cautivitat. I és una fira on a més participen persones d'arreu d'Espanya, no? I podem trobar també persones de Madrid, de Galícia. Com veus la participació enguany de la fira? Pues la participació enguany és prou afluent, molt gran. Entonces han vingut de totes les parts d'Espanya, d'Alacant, Castelló, Albacete, Màlaga, i també l'afluència del públic també és molt gran. Cada volta es veu una afluència que va en augment. I bueno, què els diries als espectadors que puguen veure el programa? Home, pues claro, així es tracta d'això, anar seguint-ho. Ara anem per la 6ª edició, claro, i es pretén arribar a la 6ª, a l'8ª, i a la 9ª i a la 10ª. Això és un continu. Entonces, invitar a tot el poble, invitar a tots els participants i visitants. I també, claro, agrair la col·laboració de l'Ajuntament, als sponsors que han fet el cartel, i també els participants, pues, com a expositors. Vale, moltes gràcies per aquestes paraules, Miguel. A vosaltres, gràcies. Rafael Egea, regidor de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Rafa, conta'ns un poquet què esteu realitzant avui. Bueno, pues avui estem realitzant la 6ª edició de la ornitologia. O sigui, és una fira on els que crien canaris solen intercanviar-se canaris per atraure races noves. Estem veient que en la fira hi ha molta participació i això que són les primeres hores de la fira. Quanta gent ha participat i d'on ha participat? Bueno, com estem veient, són les primeres hores de fira i tinguem molta afluència. Cada any anem superant-se en la gent. És una fira on ve gent de tota Espanya
i on es intercanvien les diferents races de pardalets per traure les imitacions. En colorido, en tamany, és una fira molt, molt curiosa i molt, molt bonica. Cada any ve més gent i això vol supondre que, pues, que la fira funciona. I a més, en aquesta fira podem trobar alguna novetat referent als altres anys? Pues novetats segur que sí, perquè tots els anys porten novetats els criadors de canaris. Sempre troben alguna mescla de colors o alguna mescla de raça i entonces sempre n'hi ha novetats en la fira. També dic a la població que puja i que veig això perquè també és una fira on una persona pot comprar-se la seva mascota si és que li agraden els pardalets. N'hi ha canaris, n'hi ha cotorres, n'hi ha loros, n'hi ha inseparables, o sigui, tota classe de pardalets. Si a la gent li agrada i vol comprar-se en alguna, sí, pot fer-ho. Moltes gràcies per les teves paraules. Vale. Estem en Emilio Tàrrega. Ell és canaricultor i jutge de les competicions, no? Exactament. Què tipus de pardalets podem trobar en el teu estat? En mi stand hay canarios de color principalmente. Es un canario topacio, canarios ágata clásico, canarios satiné, unas variedades un poquito sofisticadas. Y algo que me gusta, te puedo decir que hay unos 1.600 o 1.700 colores distintos, catalogados y estandarizados. Y bueno, pues yo tengo 5 o 6 de ellos que son compatibles, se pueden cruzar entre ellos para mantener las líneas. Perquè el color l'aconseguim d'alguna forma cruzant-los, no? Sí, juntant-los a ell. Normalment se hace a través de cruces selectivos, aparece alguna mutación, pues lo que trata es de fijarla. Como los pájaros se reproducen todos los años, son fáciles de llevar para adelante. ¿Qué quiere decirse? Que cada 4 años puede haber cambiado completamente el fenotipo del pájaro y el genotipo. Cruzándolos entre clásicos y mutados hace varios colores distintos. Vale, i en un campionat, per exemple, de color o de forma, ¿com és el procediment? ¿Qué feu allí? Bueno, es bastante complicado. La verdad es que, bueno, pues hay una federación que tiene establecido un formato de enjuiciamientos, hay un colegio de jueces y luego pues, los jueces lo que hacemos es poner en práctica un estándar que hay donde dice cómo es cada uno de los fenotipos de los ejemplares. Hay una planilla, se hace una ficha, digamos, donde cada uno de los pájaros le puntuamos una serie de conceptos. Al fin y al cabo, una vez que finalizamos, aquellos que son los más puntuados y que alcanzan la puntuación mínima, pues suelen ser los campeones. Normalmente es primero, segundo y tercero, que es lo que simplemente es. No hay dinero por en medio, solamente es el honor de haber conseguido el primer premio, el segundo o el tercero, ¿no? Vale, y sabemos que ya participaste en varias ocasiones aquí en Aielo. ¿Sueles participar en otras ferias de toda España? Pues sí, normalmente en los campeonatos de España se celebra algo parecido a esto y bueno, pues solemos asistir allí, pues todos los aficionados, si te das cuenta, esto es un mundillo oculto pero grande. Hay cantidad de gente, sobre todo en nuestra región, que le encanta el tema de la canaricultura y que bueno, que nos vemos frecuentemente. Has visto en un rato la cantidad de gente que me ha saludado, pues es que la semana pasada estábamos en Badajoz, en Don Benito, y nos vimos allí, o sea que esto es repetitivo continuamente. Sí que hay ferias, hay algunas ferias en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, pero esta de aquí está tomando bastante relieve, porque la zona levantina, la zona de la Comunidad Valenciana es potente, es muy potente en este tipo de afición. Y vemos también que tienes de Don Benito estas medallas, ¿no? ¿A qué se deben? ¿De qué son estas medallas? Participé, como te he dicho, en las variedades de los ejemplares que yo crío y bueno, pues tuve la suerte de que algunos de ellos alcanzaron el primer puesto, otros el segundo y otros el tercero. No es fácil porque te puedo decir que había 15.000 pájaros en la exposición y conseguir un trofeo en cada uno de los grupos pues no es fácil, tiene que ser un gran pájaro para que pueda conseguirlo. ¿Y estos pájaros qué valor pueden tener? Valor es sentimental, normalmente esto es una feria de intercambio, de compra y venta y todas estas cosas, pero
pues puede estar desde los 15 o 20 euros y puedes venderlos a 60 o 70 si es un gran pájaro. No es un dinero excesivo lo que suele pagar ellos, salvo en algunas ocasiones que determinados criadores internacionales pues sí que le ponen un valor alto a pájaros campeones y cosas de estas. Vale, pues muchas gracias por las palabras. Nada, a vosotros. Venga. Juan Diego, participant d'aquesta edició de la fira, i a més ha vingut en la seva família. ¿Cómo es para vosotros poder participar en una feria de este tipo? Pues hombre, es muy... aquí conoces a mucha gente habitual al tema de la canicultura y bueno, y almorzar juntos, y esto ya te digo, esto es un hobby que está muy bien. Y mira, los chicos pues le gusta mucho también el tema de la canicultura. ¿El chico ya sabe cómo tratarlos a los pardalitos? El chico coge ahí en el aviario y empieza a coger y dice, papi, hembra, papi, macho, o sea que ya está empezando ya al tema de esto, y los premios dice que son todos suyos, papi, el jamón mío, la medalla mía, o sea que ya está ahí con el tema de los canarios, muy bien. Bueno, campeón, ¿a ti te gustan los pardalitos? Sí. ¿Sí? ¿Nos sabrías decir cuál es cada uno? No. Dile los españolitos, hijo, díselo. ¿Cuáles estos son? Chiquititos. ¿Cuáles son? Estos, hijo. Dile, estos son españolitos, díselo. Díselo a la cámara. ¿Cuáles son los españolitos? Dile, estos son españolitos, díselo, hijo. Díselo. Bueno, te vergüenza. Venga, no pasa nada. Muchas gracias por el esparado. Venga, muchas gracias. Estemen Moisés, organizador de esta fira. ¿Qué espera tu vore la afluencia de Jen que té esta edició? Pues es una alegría, la verdad, porque si montes algo y veus que funciona, pues és com una recompensa. Costa molt d'organitzar un event com aquest, on vegem centenars de persones? Bueno, realment el que porta el pes de l'organització és Miguel, que ja hem parlat a des en ell, i ell, segons diu, se ho troba fet. És una persona amb molta capacitat de treball, i clar, cada any pues, les coses ja venen com rodades. Què és la ornitologia per a tu? Pues la meva afició. En un hobby, sí, és la meva afició preferida, en el que omplic tot el temps que puc. A part de realitzar aquest tipus de fires, soleu organitzar altres activitats relacionades amb el tema? Dins de la societat d'on tenien, a la que perteneixem, organitzem el concurs social, que és una volta a l'any.